un mejor sistema de tecnología, que es bien importante, no solamente en el tema de los centros penitenciarios, sino también en el tema de seguridad a nivel nacional. Para eso estamos terminando este mes el C2 en Colón, con arriba de 300 nuevas cámaras. Yo voy a estar asistiendo al centro, creo que mañana, la próxima semana, mañana con Cunayal y después al centro de Colón. El C2 y el C5 de Panamá va a ser un verdadero C5. Entonces, el sistema, la tecnología es bien importante para anticipar crimen. Y nosotros tenemos muchas dificultades en el tema de tecnología, pero sí les puedo asegurar que hemos estado avanzando en los últimos meses muchísimo en el tema de tecnología para avanzar el crimen. Y el otro es un proceso de reclutamiento de mejores custodios. A nosotros nos hicieron una pregunta sobre la posibilidad de cambiar a custodios civiles al Ministerio de Seguridad. O sea, estamos hablando de la policía penitenciaria. Es una policía penitenciaria bien profesionalizada, que pasen todas las pruebas, polígrafos, entorno social, donde viven, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que también exista en esa policía penitenciaria, que existe en otros países, el tema de escalafones. O sea, que no se sientan que si llegaron con un salario de 600, 700 dólares se quedan allí por mucho tiempo, sino que si cumplen cada 4 años, cada periodo, tienen un ascenso. Entonces, nosotros ya ese proyecto de ley lo tenemos listo. Ese proyecto de ley está listo. Que podemos inclusive, hemos podido presentarlo inclusive hoy, pero no quisimos, pero es muy probable que la próxima semana se presente en Consejo de Gabinete ese proyecto de ley, que ya lo tenemos listo. O sea, hay algunos temitas, quiero darle una lectura este fin de semana y para estar preparado para el martes, pero ese proyecto de ley está listo. Yo